Qué raro volver a hacer esto después de tanto tiempo, ¿no? Y probablemente este sea el video más difícil que vamos a hacer. Sí. En todo este tiempo de Vanimati y de viaje. Bueno, acá estamos. Estamos en Buenos Aires, Argentina. Hace 3 meses estábamos viviendo en el pueblo, en Formentera del Segura, como saben, como ya les veníamos contando, haciendo material. Y bueno, la cosa se complicó. En poco tiempo teníamos las noticias de que pasaban cosas acá en Buenos Aires, sobre todo en el núcleo familiar, y todo se fue precipitando que tengamos que tomar una decisión. Mi papá se enfermó, lo internaron, estuvimos en el día a día siguiendo desde la distancia, hasta que en un momento la cosa se puso bastante fea, entonces decidimos, casi un día para el otro, tomarnos un avión y venir a Buenos Aires. Así que en eso estuvimos en los últimos meses. Por suerte tuvimos la posibilidad de poder hacerlo. Si bien con todas estas cosas de la pandemia se complicó porque en ese momento era muy difícil entrar a Argentina, tuvimos la suerte de poder contar con gente que nos pudo ayudar para poder sacar el pasaje. Y asegurarnos que el vuelo iba a salir, porque en ese momento había muchas restricciones para entrar, pero bueno, finalmente el vuelo salió. PCR al salir, antígenos al llegar, una semana de cuarentena al llegar, por más que tenemos las 2 dosis. Muy complicado viajar en estos tiempos, pero bueno, más allá de todo eso, la decisión era venir y así lo hicimos. Y estar acá, ¿no? Y estar acá. Bueno, lamentablemente nosotros llegamos y el día siguiente mi papá falleció. Así que, nada, se nos vino todo el mundo abajo y nos fue muy difícil hacer este video y retomar nuestra vida normal. Sí, más que nada porque, como todos ustedes saben, nosotros nos tomamos esto de una manera muy personal y no es solamente encender la cámara para nosotros y empezar a hablar, sino de alguna manera exponernos. Sí, no somos actores, somos lo que somos. Exacto. Entonces, la verdad es que no estábamos bien, no estábamos pasando, obviamente, un buen momento. Decidimos tomarnos este tiempo para nosotros, para estar acá, para estar en Buenos Aires, para estar con la familia, para estar con los amigos, ver cómo nos sentíamos, replantearnos algunas cosas. Decidimos extender nuestro viaje, por eso todavía seguimos acá. También, lamentablemente, cuando fallece un familiar o alguien cercano, hay un montón de trámites y un montón de burocracia, sí, y un montón de cosas para hacer, así que también estamos ocupándonos de esas cosas. Y necesitábamos este tiempo lejos de las redes, necesitábamos, sí, este tiempo de estar para adentro y bueno, nada, nos lo tomamos así con tranquilidad. La verdad que no tenemos palabras, de verdad, para agradecer la cantidad de mensajes, la cantidad de comentarios que hay en los videos, la cantidad de mensajes privados que tenemos en Instagram, la cantidad de mails que nos han mandado preguntándonos si estamos bien, qué pasó, si vamos a volver, que nos extrañan. La verdad que es totalmente abrumador, pero es una caricia hermosa en este momento. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos. Quizás algunos sin saber, otros, bueno, pusimos algunas cositas ahí en historia y la verdad que recibimos mucho amor de esta comunidad hermosa. Cuando hablamos de que estamos muy orgullosos de lo que hacemos, en especial hablamos por esta comunidad que se está formando y que se sigue alimentando y retroalimentando de la buena onda, del cariño y de la buena vibra. Y la verdad es que llega. Sí. Llega un montón, así que gracias. Ya veníamos hace algunas semanas pensando en hacer este video, un poco para contarles en qué estamos, para contarles que estamos en Buenos Aires, para contarles que Vanimati de viaje no se terminó, que estamos acá, que vamos a retomar, que vamos a seguir, que volvemos a España, porque allá es donde vivimos y allá es donde elegimos vivir. La verdad es que la vimos muy linda la ciudad, un poquito, aunque sea para adelantar. Vimos muchos cambios, algunas cosas muy positivas, otras cosas como si siguiera todo igual. Probablemente tengamos algún tiempo de hablar de eso, ya sea acá o volviendo a nuestra casa. Cuando volvamos, sí, hacer un poco de, no sé, algún resumen de estos meses en Buenos Aires. Pero bueno, nada, nuestro barrio acá, Villa del Parque, está divino. Divino. Le queremos aprovechar para agradecer a mi mamá, que nos presta la casa, y a toda nuestra familia, que nos apoya, que nos da mucho cariño, que en este momento de mierda está, obviamente, ¿no? Está, y los amigos, estamos conociendo sobrinos que no conocíamos. Porque, bueno, como siempre hablamos, emigrar tiene lo bueno, tiene lo malo. Sí. Y como les contamos un montón de cosas lindas de vivir en España, también les contamos esto. Es siempre el fantasma, cuando uno se va a vivir a otro país, de que a alguien cercano le pase algo grave y uno estar lejos. Bueno, a nosotros nos pasó, es durísimo, sí, es muy feo. Quizás un poco adelantado el tiempo de lo que nosotros teníamos la expectativa que pasara más adelante, ¿no? Y bueno, nos pasó a 3 años de vivir en España. Tuvimos la suerte, fortuna, privilegio de poder subirnos a un avión y venir. Y nada,
estas son cosas que también pasan cuando uno vive en otro país. Hay gente que no tiene la posibilidad de viajar. Nosotros, por suerte, sí la tuvimos. Tenemos la libertad de tiempos, digamos, en nuestro trabajo como para disponer y poder hacer esto. Aclarar que en realidad el tiempo este que no estuvimos en las redes no solo fue porque lo necesitamos, sino también porque sí lo queríamos para poder acomodarnos. Y bueno, después de este cimbronazo y después de esta mega bomba atómica que nos pasó, que le pasó a Vani más en particular, ponernos un poquito más fuertes y vincularnos con esto que nos encanta hacer. Así que no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad para volver a agradecer a todos y todas, cada uno y cada una de ustedes que nos hicieron saber su cariño. Y la gente que nos saludó en Buenos Aires en la calle, sí. No lo podemos creer, pero nos sí. Ha saludado gente acá. Yo me muero de vergüenza todavía, pero nada, nos encanta saber de ustedes, que nos cuenten sus proyectos, por qué miran nuestros videos, que se van, que no se van, que bueno, nada, re lindo la verdad, que nos saluden en la calle, muy loco. Sí, nos pasó en varias oportunidades. Sí, nos pasó varias veces. Desearles una muy, 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 muy feliz Navidad. Que terminen este año lo mejor posible y que el 2022 sea mucho mejor que este. Muchísimo mejor que el 2020, que el 2021. Para nosotros va a ser como un volver a empezar otra vez. Ya estamos acostumbrados a esto. Siempre haciendo lo que nos gusta hacer y nada, estando ahí para lo que necesiten, ¿no? Así es. No sabemos bien cuáles son los pasos a seguir, cuándo vamos a volver al ruedo, pero vamos a volver, eso sí. Seguro. Le queremos desear muy, muy, muy feliz Navidad. Que terminen este año de la mejor manera y que empiecen el 2022 con todo. Les deseamos muy feliz año y que sean muy felices. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.